Esta es la primera rueda de prensa, creo, porque ayer, como el primer día de inauguración, pues no tuvimos. Y tenemos, yo creo que como siempre, o casi siempre aquí, pues a tres artistas pues muy diferentes, pero muy importantes. Si empezamos por ahí, por el extremo, tenemos a Albert Monteys, que por cierto tenemos la exposición de este año dedicada un poco retrospectiva de su obra, y en la planta de arriba, en la sala de exposición principal, a lo último que ha publicado aquí en España, que es Matadero 5, que es una adaptación de una novela, yo creo que una novela mítica, una novela de culto, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, de Kurt Vonnegut, que luego hablaremos un poco de cómo fue, cómo te involucraste en este proyecto y todo esto. Luego tenemos a Natacha Bustos, que también tiene una importante carrera a sus espaldas. Empezó, una de las obras más importantes que tuvo fue Chernóbil, una novela gráfica sobre problemas, el desastre de Chernóbil, que se publicó, creo, en varios países del mundo. Y luego dio el salto al mercado americano. Esto es más fácil de decir que de hacer. Es decir, dio el salto al mercado americano, como venga, voy de repente. Pero allí pues ha tenido ya una... De hecho, empezó con una serie que era prácticamente de creación propia, porque si bien es cierto que algunos personajes ya existían, pues yo creo que el diseño y todo esto era tuyo, que era Moon Girl y el dinosaurio diabólico, en la que estuviste en prácticamente todos los números, o casi todos, de la edición. Pues últimamente también ha estado haciendo cosas, personajes ahí importantes, como el nuevo Spiderman, diseños para... Y no sé si algún... Ya nos lo contaré ya ahora para un nuevo Capitán América, mejor dicho, una nueva Capitán América. Y aquí tenemos a Santiago Sequeiros, que también es uno de los clásicos del TVO español, europeo, por excelencia, que empezó allí en los años 90, en aquella especie de... que era estaba un poco camino entre revistas y fanzines, donde publicó cosas como El Ambigú, Nostromo Quebranto, ha hecho ilustraciones para diferentes periódicos, y lo último pues es esta obra que algunos califican de monumental, que de hecho es totalmente espectacular, muy grande, y como veis el estilo de Sequeiros, que muchos califican de impresionista, yo diría que es estilo Sequeiros, no creo que se parece a pocas cosas más. Y si os parece, antes de que os vayáis animando a hacer alguna pregunta, quisiera que me contarais cada uno, pues hablar efectivamente de vuestra última obra, o sea, al ver de Matadero 5, Natacha de esos diseños o esos de Capitán América, y tú pues de Romeo. ¿Cómo empezar con...? Solo un segundito. ¿Tienes una botellita de agua, por favor? Uy, ya. Móvil. Muy bien. ¿Tienes? Pues, ¿se coge el micrófono, sí, o hablamos así? Vale. Habla tú primero. ¿Qué soy yo? Vale, si no os importa me quito la máscara mientras hablo, que así me veis la sonrisa. Vale, pues Matadero 5 es mi último cómic, es una adaptación de una novela de Carl Vonnegut. Y es curioso porque es uno de mis libros favoritos, y seguramente si me hubieran preguntado en qué libro quería trabajar en la adaptación, sería uno de los títulos que hubiera dicho, pero es un trabajo de hecho que me ha llegado como puro trabajo, como un encargo. Me escriben de una editorial americana, tienen este proyecto encima de la mesa, tienen ya un guión escrito y me preguntaron si quería subirme al carro, pero la verdad es que pese a todo es el típico encargo que se acaba convirtiendo en un proyecto personal, porque es un libro que para mí es formativo, incluso, o sea, me lo leí con 20 y pocos años. De hecho me regaló, creo, el libro de Darío Adanti cuando estaba viviendo en Barcelona, y fue de estos autores que descubres, y durante el siguiente año solo leí Carl Vonnegut. Fue como un enamoramiento con el estilo, con el tono, con el humor. Pero al mismo tiempo era un libro imposible de adaptar. Es un libro, no sé si lo habéis leído, pero es un libro que esencialmente va sobre una persona que vive su vida de un modo desordenado. Es material puramente literario, o eso pensaba yo, antes de adaptarlo. Y estuve a punto de decir que no, porque me parecía que era una cosa que estaba condenada a fracaso. Pero cuando leí el guión de Ryan North, vi que de hecho había entendido el libro mejor que yo, porque esencialmente lo que describe Vonnegut en el libro, que es un tiempo que se sirve todo al mismo tiempo, que lo vives todo, o sea, que es el lector un poco el que decide, ¿no?, hacia dónde avanza, y todo eso es la descripción básicamente de un cómic, ¿no? Con lo cual aprovecho casi todas las fuerzas, ¿no?, todos los...
las características del lenguaje del cómic para tirar adelante esta narración. Fue un trabajo muy loco, es la primera vez que me documento lo más mínimo porque vengo del mundo del humor, en el que un poco lo dibujas todo a salto de mata y después he hecho ciencia ficción puramente para no tener que documentarme nunca, y es la primera vez pues, que hago un libro que tiene una cierta deuda con la realidad, ¿no? Porque aparte habla de un hecho histórico concreto que sucedió de verdad y de unos personajes que estaban allí, ¿no? Y había un poco la... O sea que ha sido un trabajo muy, muy loco, muy de sufrir, muy de sentirte responsable, ¿no? De algo que te parece significativo y hermoso, ¿no? Y tú como autor pues metes ahí tus zarpas y esperas que salga algo bueno. La semana antes de que saliera el libro soñaba que no salía porque pensaba que lo que habíamos hecho era un desastre absoluto. Después salió el libro y a todo el mundo le pareció bien y los lectores de Vonnegut se han reconocido en el libro, y pese a todo una adaptación no tiene ni tan siquiera por qué ser fiel al original. Esto es una cosa que estos días hablando del libro defiendo mucho. Creo que una adaptación es una obra independiente que pone la primera pata para empezar a caminar en una obra que ya existe, ¿no? Pero, o sea que al final todo salió bien, pese al sufrimiento que implica hacer un cómic. Y bueno, tenéis los originales colgados en la Casa de Cultura, creo, y podéis verlos y un poco juzgar. Muchas gracias. Te explico un poco lo que estoy haciendo ahora. Es que, bueno, él hablaba de los diseños que he hecho de como una nueva versión del Capitán Marvel, que es una capitana, pero es realmente unos diseños para una colección que se llama United States of America, ¿no? Que congloba diferentes capitanes según los estados de Estados Unidos, ¿no? Es como una colección que están haciendo nueva y en el que he tenido el honor de hacer los diseños de un personaje de ellos, ¿no? Hay un personaje que es más LGTB, yo he hecho el personaje afroamericano, hay otro con otros contextos sociales, ¿no? El tema este de que Capitán América siempre hay en los corazones de cada uno, ¿no? En cada pueblo. Y aparte de esto, el último año he participado en lo que es el nuevo programa de Marvel, de Stormbreakers, de la que soy ahora, bueno, forma parte del equipo, ¿no?, de Stormbreakers, que es algo así como una selección que hace Marvel de jóvenes artistas emergentes, ¿no?, para darnos un poco de visibilidad y destacar nuestra obra, ¿no?, haciendo portadas para varias colecciones, sin nosotros implicarnos en el cómic en sí, sino para que vean nuestro trabajo a través de las portadas, que ya sabéis algunos, ¿no?, que el mercado de las portadas y las variantes es muy popular en Estados Unidos y aquí también. Y aparte de eso, pues este últimos meses, que no hago una serie regular, sino que he estado desarrollando una novela gráfica con otra autora, que se llama Dika. La mitad del libro lo he hecho yo y la otra mitad la ha hecho ella. Y se trata de Shuri, bueno, se llama Back into Heartlands en inglés, ¿no? Pero es el protagonista principal es Shuri, la hermana de Black Panther, y está dedicada al público juvenil, a los young readers, como dicen en Estados Unidos, y los sacarán en formato novela gráfica, y supongo que aquí llegará no sé cuándo, pero vamos, que he disfrutado mogollón del libro. Además es un mercado que me gusta mucho, de la línea de Moon Girl, ¿no?, de este rollo divertido, gracioso para los chavales y bueno, para todos los públicos, porque al final lo leen muchos tipos de lectores. Y muy guay, ¿no? Es una experiencia que yo creo que es un tipo de mercado que me gusta a mí, ¿no?, el de los jóvenes, y que me siento más a gusto, ¿no? También he hecho colaboraciones con otros guionistas en fill-ins, ¿no?, que son estos cómics que hacen de relleno, ¿no?, para cuando un autor no puede terminar una colección o una serie durante un número. He hecho el Spider-Man, Miles Morales, un Runaways por ahí, bueno, y voy picando, ¿no? Y ahora, bueno, después de terminar esta novela gráfica, pues ahora estoy pendiente de otros proyectos, que todavía no puedo desvelar mucho más, pero vamos, que ahí estamos. Yo la verdad es que no sé cómo explicarlo. Hablo de Romeo, ¿no? Bueno, yo me en los 90 publiqué una serie de álbumes, todos están, o sea, publiqué tres libros. Y estaban todos ambientados en una ciudad que se llama La Malapena, una ciudad ficticia, una especie de territorio imaginario que me construí cuando estaba en la adolescencia, 17 años, y es donde todas mis historias están planteadas siempre en la misma ciudad. Y con personajes que van y vienen, o sea, muchos son recurrentes,
forman parte de, en cierto sentido, forman parte de mi propia personalidad. Si coges y las cindes, le das características de... Pero bueno, son de mi propia personalidad, creo. Quiero decir, en el fondo lo único que estoy haciendo es indagando dentro de mi cabeza. Entonces, hay mucho autoengaño, hay mucha... en lo que pensamos sobre nosotros mismos. Y en cierto sentido, lo que la construcción de una identidad, lo que, porque por otro lado, yo hice la mala pena. Pero la mayoría de la gente lo que hacemos cuando somos adolescentes es construirnos una identidad de cara a los demás y también de cara a nosotros mismos, ¿no? Es nuestra primera gran máscara. En mi caso, yo creo que en la mala pena puse mi primera gran máscara para mí mismo. No tanto ya para los demás, sino para... bueno, el tema de la... Tenía una autoestima muy baja en esa época y ahora también. Y bueno, una serie de problemas de personalidad. Y supongo que me construí un caparazón para defenderme de los demás, no de los demás, para defenderme de la opinión o de mis miedos hacia los demás, más que todo eso. Bueno, el caso, que joder, divago muchísimo, perdón. Me construí esta cosa y en el caso de Romeo, pues bueno... dentro de todo esto, aparte de en la adolescencia, también empecé a beber y seguí bebiendo y bebí hasta hace 9 años. Y entonces, durante todo ese tiempo, pues he hecho muchas cosas, creo que es lo único que he hecho ha sido beber. Pero el caso es que he estado haciendo ilustración, no me he podido dedicar al cómic profesionalmente porque mis tebeos son bastante raros, muy personales. Y además me los tomo de una manera también muy personal, o sea, explico un poco, no sé si es que explico lo que quiero a los demás, aparte de eso, pero incluso creo que me oculto información también a mí mismo. Tampoco quiero explicarme a mí mismo exactamente en qué consisto, porque no lo sé. Entonces, coges trozos, tal, no sé cuánto, y entonces ahí hago operaciones un poco raras, porque por otro lado, ese punto en el cual yo me escondo de mí mismo o utilizo máscaras, digamos que por un lado lo divertido es que al ocultarme en el fondo me estoy desvelando a mí mismo también, o sea, quiero decir, hay ciertas uno intenta pues esconder algo y lo único que hace realmente es presentar lo que está escondiendo. Y eso me gusta mucho que ocurra, o sea, para mí como autor, porque yo aprendo en mis propios trabajos de como cuando vas a terapia y hablas y y resbalas, o sea, quiero decir, se te escapan cosas y si estás atento y te escuchas a ti mismo, dices, joder, he dicho esto cuando pensaba que era todo lo contrario. Y entonces así es más o menos como recapacitas o tal cuando haces terapia, vamos, o es como así dejé yo de beber. Con los cómics es diferente. Yo con los cómics no intento hacer terapia de nada, sino que solo estoy indagando. Y de hecho estoy indagando y cuanto peor, mejor. O sea, quiero decir, no intento curarme de nada. Es el espacio donde... Es un espacio muy jodido. Pero es un espacio que intento que no se me coma, como cuando era más joven sí que se me comió. Y repercutió en mi propia vida personal. En este caso, por ejemplo, creo que lo tengo bastante más controlado. Solo lo utilizo para los tebeos y no me lo llevo, digamos que no me lo llevo al día a día, a casa, o sea, no me meto en un bar y me pongo a beber, no juego a ser un personaje en mis tebeos. Sin embargo, sí que lo utilizo, porque en el fondo mi psique funciona de la manera que funciona. Y bueno... No he explicado nada, la verdad. Sí, que he explicado mucho. ¿En qué punto estás? ¿Con esta indagación, en qué punto estás? Pues en principio, el problema de los tebeos es que es un trabajo de la hostia. Y yo me dedico a la ilustración, o sea, yo tengo que vivir de algo. Y entonces con el curro de mis tebeos es... No me da para vivir. Entonces, en principio tengo una idea que es... hacer cuatro álbumes de todo este Romeo. El primero es este que dice Nein Segen, que significa decir no,
pero luego viene Nain Wollen, Nain Tung. Bueno, hay una serie de interjecciones que encontré leyendo a Nietzsche, que es decir no, son violentaciones del lenguaje. Entonces es decir no, sentir no, querer no, pensar no. Y me parecieron muy curiosas porque es precisamente lo que busca una persona cuando está bebiendo. O sea, no sentir, no pensar, no querer, no vivir. O sea, es básicamente una... Y quiero utilizarlo así como... Y que entonces durante cuatro... dentro de este tebeo, que es circular y en cierto sentido está cerrado, sin embargo, dentro de lo que es el tebeo hay un montón de tramas que se abren. ¿Vale? Entonces yo sí las tengo en la cabeza, yo sí que puedo manejarlas en el sentido de puedo desarrollarlas o no. Bueno, yo las voy a desarrollar, lo que no sé es si luego lo voy a publicar, si luego... No sé muy bien qué voy a hacer con ese desarrollo, ¿me entiendes? Porque para mí hacer TVOs es una cosa muy personal. Muy personal, no sé por qué lo hago, de alguna manera extraña me retroalimenta, pero no es... O sea, no lo hago por los demás, no lo hago por vosotros, ¿no? No lo hago por... Tampoco hago porque por lo que vosotros me podáis reportar a mí. O sea, no es algo... No hay un... Hay un feedback, o hay, tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con el ego. Me interesa vuestra opinión, me interesa... O sea, me interesa que guste, joder, porque uno tiene su ego y tiene su, sobre todo su vanidad y su baja autoestima. Pero en el momento en el que estoy haciéndolo no cuenta nada de eso. Y por eso, por ejemplo, explico lo que explico y oculto mucha información y... No me importa no desarrollar el relato, o sea, voy directamente a las cosas que me interesan y el tema del A al C, pues me salto el B, no me molesta. O sea, a mí no me molesta porque está implícito dentro de mi cabeza y dentro de lo que yo... Y dentro de un sistema de narración un poco confuso que tengo, pero que realmente está pensado. Lo que pasa es que no está pensado para que se lea, o sea, está pensado para que bucees y entonces... En fin, es bastante jodido y bastante complicado. O sea, y meto... Y a veces cojo un este y estoy leyendo algo y vuelvo a reescribirlo porque de repente he metido un concepto que leí, pues yo qué sé, viendo el último... Leí un libro, el de... Por ejemplo, hay un cementerio aquí que se llama Baldío, ¿vale? Y Baldío simplemente es un anagrama de diablo, ¿no? Y lo pensé así en su momento. Hice una con diablo, quería hacer una... Hice un par de anagramas, me salió Baldío y dije, joder, Baldío está muy bien. Pero yo no conocía, o en ese momento no había caído en el libro de T.S. Eliot, La tierra baldía, o no sé cuál, o sea, creo que se llama así. El caso es que sí que me lo leí hace 2 años o por ahí. Ya había hecho el tebeo, el primer borrador. Y curiosamente, La tierra baldía tiene muchísimo que ver con el tema, porque a nivel alegórico, con el tema de la mala pena, y también tiene que ver con cómo me encontraba yo cuando dejé de beber, pero no cuando dejé de beber, sino cómo acabé, o sea, en mis últimos años de alcoholismo, ¿no? Y metafóricamente, porque hay una serie de juegos simbólicos y toda la historia. Entonces, me interesó más de La tierra baldía el prólogo que la obra del autor, porque el prólogo, que son todas las notas, de dónde vienen todas las estas, hay un montón de conceptos muy, muy, muy interesantes sobre arquetipos, también hay mucho de Jung en mi obra, porque me gusta mucho Jung, y entonces... Y todo son asociaciones de ideas. Todo eso al final lo vuelco aquí. Entonces, digamos que es muy denso, pero denso de una manera un poco jodida, porque no, el relato no es complicado en cierto sentido. Ahí, eso solo es un día. Y de hecho, es una noche que empieza y que cuando termina abre las fauces. Con lo cual, al abrir las fauces, vuelve a empezar. Entonces, digamos que el libro termina donde empieza. Por eso es circular. Eso dentro de la trapa. Luego, dentro de todo lo que es el diseño, también es circular porque se repiten los peces y entonces se centrifugan todos hacia adentro y toda la historia, ¿no? Y básicamente es la repetición de un día de un alcohólico. O sea, no pasa nada. O sea, pasan un montón de cosas, pero realmente no pasa nada. Porque el día se repite. Pero bueno, dentro de eso hay una trama, y entonces yo puedo seguirla sobre todo con los otros personajes, por eso están introducidos ahí. Ambigu tiene una trama de secuestro de niños, Jonás tiene una trama en la que se puede creer un día una especie de una cruce entre un príncipe azul y el Travis de ¿cómo se llama?, de la película esta de Taxi Driver, sí. Y entra en el este a tiros para salvar a Susy Patíbulo, ¿no? Susy Patíbulo enlaza también con los niños que está buscando Ambigu,
Entonces hay una serie de subtramas ahí entre los personajes secundarios, entre comillas, que realmente ellos sí que tienen una especie de trama convencional. Sin embargo, Romeo no tiene trama. Romeo es un tipo que se repite a sí mismo todo el rato y en un hotel. O sea, dentro de un tiempo, o sea, en el siguiente número o en el siguiente, Romeo llegará un momento en el que ya no saldrá ni siquiera al bar de abajo a tomarse una copa, sino que se lo tomará todo arriba. Y entonces ya estará metido hasta las cejas en un laberinto de fantasmas, es su estado terminal. Y así hasta que se consuma. Entonces, claro, pues ahí está, yo tengo un proyecto. Y lo que pasa es que ese proyecto a mí me sirve para retroalimentarme a mí mismo. O sea, a donde no llega mi trabajo profesional de ilustrador y mi trabajo que me gusta, que me enriquece, que intelectualmente me llena, donde yo tengo mucha libertad para exponer muchas cosas en mi trabajo de ilustración, pero no tengo esta mierda. O sea, es que aquí meto mucha mierda que además ni siquiera quiero. O sea, pero a mí me interesa. Y entonces me interesa cuando tenga 70 años seguir con Romeo y con los fantasmas de Romeo, y entonces pensando, pues, por ejemplo, pues en la raíz de mi alcoholismo, que por ejemplo nunca he pensado porque todavía no estoy capacitado para tratar ese tema, porque eso ya entra dentro de la psicología, no psicología profunda de Jung, sino se entra dentro de psicoanálisis y polladas, o sea, familia. Y hay ciertas cosas de mí con mi familia que me da mucha angustia. No hablo de mis padres, ¿eh? Hablo de mi familia, más gente. Pues, ¿queréis? Antes Natasha decía que diste el salto al mercado americano y luego también añadí yo, como si eso fuese tan fácil. ¿Cómo fue esa aventura? Tú estabas publicando aquí, habías publicado Chernobyl, estabas publicando alguna cosita por ahí y bueno, y luego pasas a hacer, creo que primero algún número del Spider-Woman que estaba haciendo Javier Rodríguez, sí. Algún número suelto por ahí. ¿Cómo fue ese salto? Pues mira, después de hacer la novela gráfica que se publicó en España, la de Chernobyl, tuve esa sensación de desencanto al publicar, ¿sabes? Que creo que le pasa a muchos autores cuando publican en el mercado español, ¿no? Que esa sensación de publicar pagado con lo mínimo y decir, vale, he publicado, pero me he trabajado un año entero, casi dos, y el dinero que me han dado no me cubre en la mitad de los gastos, ¿vale? Yo soy una persona que necesita dinero para pagar factura, porque tenía un piso de alquiler y vaya, necesito el dinero, y me veía muy mal compatibilizarlo con el trabajo actual. Y vi que era un trabajo muy sacrificado, ¿sabes? De hecho, estuve un año en plan, es que no quiero hacer cómics. No sé, me sentía, esto es hacer cómics, tener que trabajar tanto, ¿sabes? Sobre todo cuando trabajaba con el guión de otro. Yo entiendo que cuando tienes una obra propia, la satisfacción personal que te produce hacerlo es diferente, ¿sabes? Que un encargo, ¿no? Y yo ya he puesto a hacer encargo, que es mi sistema de trabajo con el que me siento yo más cómoda, porque también he intentado lo de ir por ahí, ¿no? De crearlo de obra propia. Pero después de hacer varios proyectos vi que yo no me centro tanto. Que yo soy un tipo de autora que le gusta más trabajar con equipo y me siento más cómoda y rindo más, ¿no? Si no, con los proyectos me extiendo, me puedo llegar años y no sale nada adelante. Yo sé que es una cosa personal que tengo, porque creo que es una cosa que a lo mejor algún día saco de un proyecto personal, nunca lo sabré. Tengo esa idea, ¿no? Más futura. Pero vaya, lo que yo buscaba era algo que me rindiera y que mi trabajo fuera remunerado justamente. Y tengo compañeros, ¿no? Como Javier Rodríguez o no sé, que se dedican al mercado americano, Marvel. No sé, también me acuerdo de Inma Ríos, también me comentaba, prueba en el mercado de Marvel, tal. Y yo es que, yo no he sido lectora de superhéroes muy aficionada. Yo he leído algunos números de X-Men o alguno de los Avengers, pero tampoco he sido muy, muy lectora, muy fan de superhéroes. Y no sé, me veía como una intrusa, ¿no? Como que, ¿qué hago allí si no soy yo una fan número uno de los superhéroes haciendo cómics de superhéroes, ¿no? Pero no, probé, ¿sabes? Probé, fui a Barcelona a estas típicas entrevistas que hacen ahí con editores. De hecho, me entrevistó uno de DC, que es súper majo, que es Greg Lockhart. Y al año me dio la oportunidad de hacer como una historia corta para una antología que se llama Strange Sport Stories, extrañas historias de deportes, ¿no? Muy, muy rara. Y hice 10 páginas con el que es el guionista de Moon Girl y David Dinosaur. Y ahí lo conocí por primera vez. Y hice esas 10 páginas y no sé, me moló el modo de narrar, porque yo nunca había narrado, hecho cómics al estilo yankee, por así decirlo, ¿no?
una manera de narrar diferente, que tengan un guión tan técnico que te expliquen lo que va a ir cada cosa, no sé qué. Y vi que eso me gustaba, me resultaba más cómodo en ese momento y no se me daba mal, ¿no? Y yo, mira, con esto ya me quito un poco la espina esta de decir, no sé, sí, pues soy una intrusa, ¿no? Y yo, pues mira, puedo valer para esto y encima me mola, ¿no? Que es doble gratificación. Y ya de entonces Javi ya estaba ya con Spider-Woman y aún ves que no podía hacer nada y viendo que ya teníamos páginas que ya había publicado en el mercado americano, que eran estas 10, se lo enseñó el editor que tenía, que era Nick Lowe, les moló y dijo, venga, pues haz 20 páginas para Marvel. Y yo, joder, Marvel, no veas en qué me he metido aquí, venga. Y no sé, muy acojonada, el primer número que he hecho por Marvel, me gustó mucho, bueno, salí contenta de la experiencia, pero sí que me notaba muy nerviosa en ese número. Porque el primer número para editorial Marvel, que para mí era como, joder, la editorial más importante de cómic americana que hay. Y a raíz de esto, pues seguidamente, Brandon, el guionista del proyecto, bueno, de las historias que hice anteriormente, me escribe un mensaje y me dice que si estoy interesada en participar en esta historia para Marvel también. ¿Sabes? Pero no tenía mucha relación, sino que él también estaba trabajando en este proyecto muchos años antes con Amy Reader. De hecho, los diseños no son míos, son de Amy Reader. Yo he participado en el diseño de mogollón de personajes secundarios que aparecen en la serie, en lo que es el crear el World Building, ¿no? El mundo donde está Lunella, todo esto lo he creado yo y por eso me acreditan como coautora. Pero lo que es el diseño principal de Moon Girl y es de Amy Reader y de Villanoso es un clásico de Jack Kirby de pila de años, así que no soy co-creadora, ni mucho menos, ya me gustaría. Y bueno, eso, que a partir de entonces pues nada, ya me metí allí en la colección y creo que he tenido la suerte de estar en una colección tanto tiempo, porque por lo visto no es común, ¿no? Que, no, lo mismo que estés común. tantos números. Y no sé, muy contenta, ¿no? Porque nunca, yo creo que es la serie más importante que he hecho hasta el momento en mi vida, porque la repercusión que he tenido ha sido grande, a pesar de que no sea una venta, lo que es la venta directa, que es de cómics en librerías, no ha sido alta. Ha vendido mucho lo que es novela gráfica en Scholastic, no sé si conocéis el sistema, pero es como vender a bibliotecas, a escuelas, que imaginaros el volumen americano, ¿no? Lo que se vende allí. Y es una serie que ha continuado por eso. No porque se venda en el mercado directo, porque las ventas en el mercado directo no son mínimas, son 7.000, que eso cancelan una serie en Marvel si son 7.000 números que vendes en las librerías. No pueden continuar con la serie, la cancelan. Pero viendo que había ese mercado allí, incluso van a ser una serie ahora que va a salir en el 2022 de animación, ¿no? Basada en los personajes, ¿no? Así que repercusión ha tenido, ¿no? Y no sé, muy contenta de haber participado en esto, a pesar de que ya sabemos todos que Marvel es apropiacionista de autorías y creaciones, así que ahí poco podemos picar, pero bueno, ahí estamos. Y no, sigo allí muy contenta porque creo que Marvel, de las editoriales que hay, pues ayuda mucho a visibilizar al autor, ¿no? A mí me hace esa sensación, ¿no? De que te ponen y te exponen y te enseñan en todos sitios y no sé qué, es un poco abrumador. Yo me sentí muy abrumada los primeros meses porque la serie fue publicitada en mogollón de medios, me hicieron entrevistas, me pedían podcast, me pedían no sé qué, y yo estaba allí para dibujar. Yo no quería estar aquí exponiéndome, ¿no? Pero inevitablemente tienes que poner parte de esto, porque es parte de... Es como ellos venden el tema, ¿no? Y mira, tienes que hacer una entrevista aquí, pues mira, pues yo no sé inglés, pues hago mi entrevista en español y contrato a un traductor o a un colega que me lo traduzca y tal, y voy así, ¿no? Porque yo no hablo inglés bien. Pero me defiendo, bueno, por así decirlo, ¿no? He ido a un salón y me defiendo con gente, ¿no? Pero no puedo escribir un guión, por ejemplo. Pero mira, le quité ese otro miedo que tenía, ¿no? De hablar con otro mercado en el que no soy nativa en el lenguaje y se me quitó, ¿no? Porque al final y al cabo no se trata de trabajo, lo que quieren ver ellos es lo que haces, no que comuniques con ellos. Así que nada, animo a todos los que quieran intentar el paso, pues que sepan un poquito de inglés, eso sí, algo mínimo, si no, malamente. Y que venga, que parece difícil, es difícil como tú has dicho, pero creo que ha sido una mezcla de suerte de estar allí y de estar bien en mi carrera, porque si me hubieran cogido hace 10 años antes, te digo yo que no me hubieran metido en ningún número, ¿sabes? Así que ha sido como que había hecho un buen cómic, había hecho una novela gráfica de 100 páginas, que quieras o no, curte y te... ¿Sabes? Yo creo que fue como un training lo de la novela gráfica. Fue así como,
hacer la migli, ¿no? Y después te meten, aunque luego haciendo 40 y pico números de Munger, pues también es otro training. Así que lo que es hacer cómic, cuando haces muchos en producción así, es que vas aprendiendo. Yo estoy aprendiendo en cada cómic que hago y es lo que más me gusta, ¿sabes? ¿Has notado una apertura en el mercado americano? Porque antes hablabas, porque me pareció entender que habéis hecho personajes LGTBI. Sí. ¿No? Sí, yo he vivido justamente esa apertura porque con Munger empezó como este rollo de meter más personajes inclusivos, aunque siempre los han habido, ¿no? Porque ya están los X-Men, que más inclusivos que ellos no hay ninguno, ¿no? Pero que era esa campaña que tenían en Marvel de decir, aquí está este personaje femenino para Thor, esta Iron Man femenina, no sé qué, y metieron esta serie de la chavalina afroamericana, y claro, fue hace 8 años, ¿no? Ya, 2015, ¿no? 8 años, ¿no? 5, 6. Y parece que fue hace mucho, ¿no? Y es que han cambiado mucho 6 años en la mentalidad, ¿no? ¿No te parece a ti que ha cambiado así como el tema este, ¿no? De la peña, no sé, de buscar la diversidad y que sean números donde haya personajes que nos representen y no sé qué. Que tampoco estoy muy, muy a la par de eso, porque para mí la ficción es ficción y a mí me gusta leer personajes que me llenen y me da igual que sea blanco, negro, tal. Pero mola que haya mucha gente diversa y eso sí que mola. Pero con naturalidad, ¿no? Y creo que el Munger me gustaba por eso, porque en un momento era un rollo reivindicativo de una chica afroamericana que está en un barrio pobre y tal, ¿no? Sino que era una niña que tenía un dinosaurio gigante y se iban por ahí a tener aventuras, ¿no? Y yo lo veo así, vaya. Y eso sí, que vi la apertura, evidentemente, porque a mí, por ejemplo, me llama mucho para hacer este tipo de personajes. Me toca un poco, pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Ese tema me da trabajo, no me quejo, ¿sabes? Me dicen, me mandan mails, a lo mejor, mira, hay un personaje latinoamericano que hay que hacer, tenemos un perfil en general, vale, te veo ideal, ideal porque yo soy mestiza, mulata o yo sé, racializada, como dicen. Vale, pues es que no me gusta el proyecto, ¿sabes? Yo qué sé. O me lo leo y es rollo de que, oh, hay una pandilla de latinoamericanos, se ven, le hacen bullying, no sé qué. No me mola, ¿sabes? Si me dicen que son latinoamericanos, que van al espacio a pegar tiros, pues guay, tío, me meto porque me mola el rollo espacial y ciencia ficción, ¿no? Son estas cosas, ¿no? Que ahora mismo yo no, reconozco que a mí me tiene muy fichada por el tema este de que lo que soy yo físicamente, es que es una cosa muy... Es muy de hoy día, claro, es como... Y eso lo notas, ¿no? Y bueno, está bien porque ves gente... Está bien que hayan estas pequeñas cuotas, pero que también se vea el talento, ¿no? Que creo que también... Por eso estoy allí, ¿no? Si no, me deprimiría, claro. Porque... Por este tema. Y bueno. Pues, para terminar, Albert, por favor, yo no sé si he dicho antes al principio que Albert estuvo durante mucho tiempo formando parte de la plantilla del Jueves, de la famosa revista El Jueves, que incluso fue el director editorial o director... Fui director de la revista. Durante muchos años. Entonces lo conocíamos sobre todo por su faceta del humor y de repente, para sorpresa de muchos, quizá no de otros que ya sabían tu gusto por el tema, publicas Universo, que es una obra totalmente, aunque sí que tiene toques de humor y de... que es una obra de ciencia ficción pura y dura. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Ese aparente, para algunos desde fuera, ese salto mortal, ese triple salto del humor a la ciencia ficción? Un poco a veces la vida te obliga a hacer cosas. Yo, en este caso, claro, en el Jueves estuve 18 años. Y yo creo que los últimos 8 años tenía a mis amigos podridos diciendo esto es cada semana lo mismo, ¿sabes? Yo fui muy feliz en el Jueves, pero llegó un momento que notaba que me repetía muchísimo. Y además el Jueves te exigía mucha entrega, en un sitio donde se podía vivir estupendamente, eso sigue haciendo tebeos, pero te exigía que solo te dedicaras a eso, sobre todo en la época que estuve más en redacción o llevando la revista y todo eso. Y yo ya hacía tiempo que me daba cuenta que estaba haciendo cada semana, bueno, que tenía como el fuste necesario, ¿no? Como para entregar cada semana un chiste funcional o a veces incluso que estuviera bien y todo eso, pero que aquello ya no me llevaba a ningún sitio. Y tuvo que venir pues una polémica con una portada que el editor nos censuró, que nos hizo que nos reveláramos un poco y nos fuéramos. Y creo que en mi caso me resultó más fácil irme de la revista, aunque me fui de hecho porque el editor no nos dejaba publicar dibujos sobre el rey, pero me resultó más fácil porque tenía ganas de irme además. Pero bueno, fue un salto al vacío en el sentido de que dejé el trabajo de la noche a la mañana, pues como decir, bueno, pues a ver qué pasa. Y justo coincidió un poco lo que decía Natacha, que las cosas a veces pasan cuando tienen que pasar o bueno... coincidió con que Marcos Martín,
me pidió que si tenía algún proyecto para el Syndicate, para la plataforma online que tiene de cómic digital, que se lo enseñara. Y dije, pues igual es el momento de empezar a hacer tebeos de marcianos, que es una cosa que también está muy bien, porque además estaba muy saturado de la actualidad, era una cosa que me ponía muy triste, no entendía tampoco a dónde íbamos haciendo chistes, bueno, tuve una crisis de estas de carrera. Y la verdad es que me lancé un poco sin darle muchas vueltas, es decir, pues vuelvo, ¿no? Recupero un hilo que dejé suelto en el año 96, cuando hacía Calavera Lunar y estas cosas, ¿no? Hacía cómic, cuando hacía más fanzine y cuando hacía lo que yo realmente quería, pues me salían también cómics de marcianos y tiré de seguido otra vez. Fue como intentar reenganchar aquello, claro, con la experiencia de algunos años y reinventándote el dibujo un poco, como Dios me dio a entender, y la verdad es que ha salido bien, claro, ese universo ha funcionado muy bien, y yo sobre todo he sido muy, muy feliz estos años haciendo cómics, ¿sabes? O sea, he notado que he vuelto a divertirme, ¿sabes? Y que he vuelto como a interesarme un poco por el medio, ¿no? En vez de estar en esta rutina que... Me sabe mal porque siempre que hablo del jueves parece que lo pasara mal, y la verdad es que no, yo estaba ahí cómodo, el día 15 de cada mes cobraba, lo que hacía me divertía, ¿no? Pero esta sensación de que lo que haces te emociona de verdad o que te interesa de verdad, pues sí que la he recuperado estos años. Por suerte, claro, los lectores han aceptado este cambio, por decirlo así, ¿no? Y me han permitido vivir de ello. De vez en cuando me cae algún proyecto americano que, como dice Natacha, pues están mucho mejor pagados que los proyectos de aquí, con lo cual esto te da para vivir un tiempo, hacer otro número de universo y, bueno, vamos aguantando bien, ¿no? el tirón. Pero ya te digo, fue sobre todo una mezcla de cansancio y de casualidad, de que justo en el momento en el que yo ya estaba por irme, alguien me abrió la puerta y me dijo, ah, pues ahí está la calle. Pues muy bien, vamos a ya acabar con esta ronda, que pasan los siguientes. Yo creo que han dicho cosas muy interesantes todos. Os animo a los que podáis a que vayáis a las charlas individuales que se van a hacer en la Casa Cultura, en cada uno de ellos, donde podremos explorar un poco más el universo de cada uno. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.